de aquí a 4 meses. ¿Qué se debe hacer en Bogotá? Porque si bien se ha logrado controlar, usted dice, la velocidad de contagio, la verdad es que estamos en una meseta, porque el número de casos sigue siendo elevado diariamente y también sigue siendo elevado el número de muertos. Desde que el coeficiente de transmisión esté por encima de uno, se va a expandir la epidemia y es lo que se esperaba, se está expandiendo. Sin embargo, hay signos que nos muestran que estamos en una meseta. Usted lo decía, las mortalidades todas son desafortunadas, han estado entre 95, 105 diarias, las UCI han estado entre 83, 94%, y un indicador bien importante que es el porcentaje de positividad de los casos confirmados ha aumentado de 15 casi a 30, 35%, y en asintomáticos está el 6%. Eso nos indica que la epidemia está en expansión, pero va a llegar a un punto en que se satura y vamos acabando la primera meseta o pico epidémico hacia tercera o cuarta semana de agosto. Consideramos que no es necesaria cuarentena, por ejemplo, no veo necesario un Candelaria de Tusaquillo. Tusaquillo tiene coeficiente de transmisión de 1.17. Usaquén en 1.23, pero es mejor no hacer cierres por localidades, sino por UPZs. ¿Qué UPZs de Usaquén tienen más movilidad, tienen más aglomeraciones? Y reforzar eso, hacer unas cuarentenas más de cercanía, más focalizadas. Sí. Doctor Hernández, entonces, ¿usted no apoyaría lo que planteó el ministro de Salud de cerrar tres localidades a partir de mañana, o mejor dicho, a partir del viernes exactamente, sino hacerlo por barrios y solamente en Usaquén? Le entiendo, porque Teusaquillo y La Candelaria tienen un índice de contagio inferior. Sí, nosotros estuvimos mirando las cifras, no veo justificación epidemiológica de cerrar Teusaquillo y cerrar Candelaria. No la veo, y en Usaquén por UPZs. Es que un cierre de una localidad tiene muchas implicaciones, es mejor acercarse más. ¿Cuáles UPZs tienen aglomeraciones? ¿Cuáles tienen mayor población vulnerable? Por ejemplo, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas. ¿Cuáles tienen mayor número de casos? O sea, ¿cuáles son más vulnerables? Y hacer intervenciones. Es mejor cuarentenas focalizadas bien hechas y no cuarentenas generalizadas mal hechas. ¿Usted tiene ese listado, esos nombres de los barrios que tienen mayores contagios en Usaquén? No lo tengo, pero la Secretaría los tiene porque ellos tienen monitoreo por UPZs. Es que ya lo han hecho. En Kennedy, Bosa, Fontibón se tenía por UPZs. Eso está identificado. Y asimismo hay un visor. Hay un visor que lo maneja el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud con el DANE, que muestran zonas de vulnerabilidad en acercamiento cuadra por cuadra. Se puede ver en Usaquén cuáles zonas están más vulnerables por presencia de adultos mayores, por aglomeraciones, por concentración de casos. Entonces, como se cerraron todas las localidades y faltaban esas, pues cerremos esas tres también, pero no esa es la lógica. La lógica debe ser con evaluaciones epidemiológicas claras que se muestran a la ciudadanía. ¿Usted le planteó esa posición a la alcaldesa Claudia López? Nosotros le hemos planteado a la administración, a la Secretaría de Salud. Hoy tuvimos una unidad de análisis. No estuvo la señora alcaldesa, pero estuvieron las autoridades sanitarias y le planteamos que no veíamos justificación epidemiológica del cierre de localidad, lo cual no quiere decir que no se hagan actividades de mitigación. Si hiciéramos buena mitigación, si hiciéramos buen uso de tapabocas, distancia física, lavado de manos y limpieza de superficies, no necesitamos cuarentena. Sí, doctor, hubo cuarentenas generalizadas en más de 15 localidades. ...6.000 contagios en 24 horas en la capital del país. ¿Sí son del todo efectivas teniendo en cuenta estas cifras que son las que estamos viendo y que reflejan ya 14 días después, por supuesto, cuarentenas que vivimos en localidades como Bosa, como Kennedy, entre otras? Sí, sí son efectivas. Recordemos que cuando hablamos de los contagios son casos confirmados por laboratorio, ¿sí? Esos son casos confirmados por laboratorio. Pero eso no son todos los casos, eso es la punta de un iceberg. Hay casos también que no están confirmados por laboratorio y que son leves, tienen síntomas leves o síntomas moderados o están asintomáticos también. En el estudio que nosotros hemos hecho desde la Universidad de los Andes hemos encontrado 6% de positividad en asintomáticos. Entonces no hay que guiarse solo por la cifra de confirmados. Bogotá ha aumentado su capacidad diagnóstica de pruebas. Sí, está haciendo casi 10.000, 12.000 pruebas confirmatorias al día, entonces van a haber más casos. Sin embargo, el criterio no debe ser solo eso, el criterio debe ser vulnerabilidad, positividad
y medir el impacto de las cuarentenas y de las medidas de mitigación. ¿Cuál es su recomendación, doctor Luis Jorge, para la alcaldesa Claudia López? Porque yo sé que usted lo escucha en la alcaldía, lo escuchan mucho porque usted es un hombre estudioso y experto. Pero ¿cuáles deberían ser las medidas que se adopten a partir de ahora? Además de esto que usted ya nos anticipa, y es la propuesta de que en Usaquén no sea toda la localidad cerrada, sino que sea por barrios, por UPZs. ¿Con qué otras medidas debe ir acompañado? Porque hemos sabido que en el Palacio Líbano, en la alcaldía de Bogotá, están preocupados porque dicen que esto no sería suficiente, que se necesitan otras medidas. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay que decir que las cuarentenas estrictas, ninguna cuarentena ha sido estricta desde el 20 de marzo. Desde el 20 de marzo que empezaron las cuarentenas, ya habían 31 excepciones. Aquí no hemos tenido una cuarentena estricta, estilo China, estilo Wuhan. A nivel internacional se sabe que una buena cuarentena es eficiente en un 60-70%. En este momento la eficacia de las medidas de tapabocas y distancia física es del 60% en Bogotá. Así lo muestran las cifras de la Secretaría de Salud. Y ha servido. Entonces, mantener cuarentenas focalizadas por barrios, ¿sí? Por zonas, por UPZ, no de montoneras, sino una epidemiología más cercana. Dos, reforzar las medidas de mitigación. Nosotros le dijimos a la señora alcaldesa, tapabocas gratuitos a la población. Sí, pues vemos gente reciclando tapabocas, con una bufanda de tapabocas, con un trapo de tapabocas. Tapabocas de buena calidad, gratuitos a la población, con las EPS, con la administración distrital, es otra medida. Que haya un sistema de recolección y desecho sanitario de sus tapabocas. Debe haber también sitios como lo está haciendo Buenos Aires y Santiago de Chile, que si una persona, una familia no puede estar en cuarentena 10 o 14 días, según el caso, se les pague un hotel y una estancia para que estén y hagan su cuarentena. Eso se hace en Santiago de Chile, eso se hace en Buenos Aires, acá en Bogotá no se hace. Tener sitios de lavado de manos. Los taxistas no tienen dónde lavarse las manos. Es cuando llegan a la casa, salen de la casa. No hay sitios de lavado de manos. Entonces hay una serie de medidas de higiene respiratoria, distancia física, de distancia social, limpiar superficies, que podrían ayudar mucho. Sí. Lo que puedo interpretar de lo que usted nos dice, doctor Luis Jorge Hernández, es que el momento de las cuarentenas estrictas pasó, que tenemos que avanzar hacia algo mucho más elevado en cuanto a nivel de detalle, en cuanto a nivel de certeza, si me lo permite, y ampliar la capacidad de los bogotanos para tener sitios en los cuales lavarnos las manos, para tener tapabocas efectivos para la población que salga a las calles, pero eso no implicaría suspender otros sectores de la economía. Colegio rápido. Se ha visto que los niños menores de 4 años, lo dijo la Asociación Colombiana de Infectología, pueden ser más transmisores de coronavirus. Entonces, no se recomienda por ahora abrir jardines, pero se puede intentar abrir colegios, algunos colegios de pilotaje también, siempre y cuando esos niños no iban con adultos mayores ni personas con enfermedades crónicas. No abrir todo. No se recomienda abrir todavía bares, centros nocturnos, porque eso produce más contaminación. Es decir, las iglesias también hay que moderarlas más. Entonces, abrir paulatinamente, pero bien medido. Las personas ya están cansadas de la cuarentena. Ahora pasa una cosa, Ricardo, la cuarentena no garantiza tampoco nada. Las personas están contaminando dentro de la casa, lo dijo la misma alcaldesa. Salen los jóvenes, salen el hijo, el nieto, contamina el señor o la señora que están juiciosos en la casa, porque hay un efecto epidemiológico que se llama tiempo respuesta. Están en la casa y se están contaminando. La casa, la habitación es un espacio cerrado. Al virus le gustan los espacios cerrados. Entonces, la casa no es garantía. Si la persona sale a llegar, use tapabocas a distancia física, pero se están contaminando dentro de las casas. Entonces, la cuarentena tampoco es garantía de que va a estar bien. Yo sé que es incontrolable cada uno de los hogares en Bogotá y en el país, pero podría ser una buena idea, por ejemplo, reforzar el mensaje para que en las casas nos cuidemos más, para que si están entrando y saliendo algunas personas, pues utilicen tapabocas permanentemente en la casa, porque lo veo, pero pareciera que es algo opcional y la gente no lo tiene tan interiorizado como para hacerlo, o le da pereza, o cree que en la casa está seguro, pero puede ser todo lo contrario. Pues esto lo contra. Si la recomendación inicial, si en la casa, si la persona sale, recordemos que de marzo hay salida, ¿no? Nunca ha habido cuarentena estricta. Si la persona sale,
al llegar a la casa y hay adultos mayores en la casa o personas con enfermedades de base, crónico, hipertenso, cáncer, use tapabocas, lavado de manos y distancia social. Esa es la recomendación en la casa. Las habitaciones se deben airear, se deben ventilar en el día, abrir las ventanas y en el sol, dejar entrar luz, eso tiene un efecto benéfico. Estamos encerrados, la gente no está haciendo actividad física, la gente ya está cansada de la cuarentena. Las cuarentenas ya cumplieron su eficacia. Doctor, ayer el Tribunal Superior de Cundinamarca le dio en segunda instancia la razón a la revolución de las canas. Esto lo que significa básicamente es que los mayores de 70 años no van a tener restricciones para salir. Eso sí, pues les hacen un llamado, por supuesto, al uso racional de este espacio para poder salir. Pero lo que le quiero preguntar es cuáles van a ser las consecuencias de que ahora los adultos mayores de 70 años puedan salir sin tantas restricciones. Sí, Silvia, si salen con las medidas de protección, que son cuatro y son al tiempo todas, higiene respiratoria, tapabocas, lavado de manos, distancia física y limpieza de superficie, no hay problema. ¿Por qué los trabajadores de la salud se contaminan si los trabajadores de la salud, las enfermeras, los médicos, usan su respirador, usan sus mecanismos de protección? Porque no cumplen una de las cuatro medidas muchas veces, que es la distancia física, la tertulia, el corrillo, ahí se contaminan. Entonces, si se hace buenas estas medidas, no va a haber problema. Además, pueden salir paulatinamente, porque la falta de actividad física, una persona va a hacer 10.000 pasos diarios. Si no, entonces estamos poniendo a los adultos mayores a correr entre dos males, o coronavirus o afectación de enfermedad cardiovascular. No es justo. Si sale con precaución, si sale bien, en España ya están saliendo, ¿sí? En España están saliendo hace más de dos meses y no ha habido aumento de enfermedad cardiovascular en adultos mayores, porque lo están haciendo bien. Doctor Hernández, una última pregunta, porque tiene que ver con el siguiente invitado que tenemos hoy en Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. ¿Cómo reactivar los restaurantes? Digamos, como ya sabemos que la meseta, el pico va a durar hasta tercera, máximo cuarta semana de agosto, y luego ese es el primer pico, luego baja, se pueden ir reactivando sectores. Los restaurantes se pueden abrir, siempre y cuando todos conserven sus medidas de distancia física, sus aforos, sus distancias, eso se puede hacer, inclusive los gimnasios también. ¿Por qué recurrimos a la cuarentena? La cuarentena es una solución facilista. Encerrémonos todos por el miedo. No, las otras soluciones son más costosas, más difíciles, pero se pueden hacer porque esto va para largo. Esto no va a pasar ahorita. El otro año seguramente. Pero si lo hacen bien, no va a haber problema. Porque hubo brotes, o lo que llaman rebrotes en España y Corea del Sur, que no son rebrotes, son nuevos brotes. No conservaron las medidas, abrieron bares indistintamente, abrieron sitios nocturnos. Restaurantes Acodres. Doctor Gómez París, buenas noches, bienvenido a Blue Radio, también lo están viendo a esta hora en Facebook, en Blue Radio Colombia. Muchas gracias, Ricardo, a toda la audiencia, un saludo muy especial y agradezco la solidaridad de los medios y de la sociedad en general con nuestro sector. Fíjese que empecé preguntando al doctor Luis Jorge Hernández qué opinaba sobre la reapertura de restaurantes y me sorprendió con lo que nos dijo. El doctor Hernández es uno de los expertos que consulta a la alcaldesa Claudia López, pero además de eso, era una persona que hasta hace algunas pocas semanas, y lo pueden confirmar así nuestros oyentes de Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, y quienes nos ven en Facebook, era un hombre que decía, mire, no es el tiempo todavía de reabrir restaurantes, no es el tiempo todavía de retomar de alguna manera una nueva normalidad. ¿Cómo le parece lo que nos acaba de decir? Dice, mire, cuando pasemos la meseta, podemos, con todos los cuidados, reabrir restaurantes en Bogotá.
Pues es una noticia que nos cae como anillo al dedo porque la verdad ya no tenemos más resistencia, estamos agotando los últimos recursos, nuestro gremio está llegando a un consenso en el sentido que si no se hace una reapertura en el mes de septiembre vamos a colapsar y bueno, esperamos que la señora alcaldesa de Bogotá escuche una voz tan autorizada como la del doctor Hernández, y aprovecho para confirmarle que también estamos convocados a esa reunión de las 2 de la tarde, mañana. Ah, carambas, pero entonces eso es un cónclave, porque van a estar todos los sectores, y sabe, doctor Gómez, que tenemos información de que el anuncio va a ser muy importante, porque va a ser un plan piloto a mediano plazo, no va a ser un asunto tan cortoplacista, sino que va a ser más un tema a 4 meses de cómo se va a reactivar Bogotá. ¿Qué expectativas tienen ustedes frente a esa reunión y frente al plan piloto de reapertura, que en principio estaba para el 28 de agosto, pero no sé si se mantiene o lo van a ampliar? No tenemos muchos detalles, pero esa es una posibilidad. Sí, nosotros lo que estamos esperando es que la política o la propuesta de Bogotá Cielo Abierto, que es muy valiosa para promover a la ciudad turísticamente a futuro, no se quede como piloto para la reapertura de restaurantes, porque si bien es una iniciativa valiosa, no corresponde a un piloto porque limita el servicio a la calle, es decir, pone a los restaurantes a atender personas en espacios de públicos, y no nos permiten atender en la mesa como debe ser. Yo quiero recordar que los protocolos de bioseguridad que se trabajaron en conjunto con el gobierno nacional y que fueron autorizados oficialmente desde el 26 de mayo, tuvieron una alta exigencia precisamente para salvaguardar lo que el doctor Hernández nos dijo, el distanciamiento. Un distanciamiento que permita reducir el riesgo al máximo de contagio en los restaurantes y que podemos aplicar y ensayar si nos dejan activarlos al interior de los establecimientos. Pero si el distrito sigue considerando que Bogotá Cielo Abierto es el piloto y que es imposible reabrir el servicio a la mesa al interior de los restaurantes, claramente esa no sería una respuesta positiva para el sector, mucho menos si esa es la decisión de aquí a diciembre. Confiamos que al darnos cuenta aquí en los micrófonos de Blue, que también va a estar presente las autoridades sanitarias de la ciudad, para de pronto mirar que, como lo anunció la alcaldesa, haya un balance entre el criterio epidemiológico y el criterio económico, pues se permita hacer eso y que tengan en cuenta las propuestas que hemos hecho desde el 17 de junio, y es que hemos postulado las plazoletas de los centros comerciales y los restaurantes que ofrezcan espacios abiertos. Entiéndase restaurantes como cafeterías, panaderías, pastelerías, heladerías y lo que es el servicio a la mesa de alimentos y bebidas. Creemos que es la manera de empezar bien, como dice el doctor Hernández, nosotros no queremos hacerlo mal. Las experiencias internacionales que han llevado a volver a cerrar pilotos no nos interesan. El mayor daño que pueden recibir los negocios es que los abran para volverlos a cerrar. En ese orden de ideas, le quiero preguntar, en Bogotá hay muchos restaurantes que tienen terrazas, unos más grandes que otras, y que podrían justamente prestar ese servicio a Bogotá a cielo abierto. Pero ¿cuántos restaurantes tienen ustedes el cálculo se podrían ver afectados en caso de que esa sea la decisión definitiva que tome la alcaldesa Claudia López y no permita un servicio a la mesa en espacios cerrados? Silvia, todos, porque la operación será insostenible. El sentido de servir al aire libre es para compensar el aforo que se pierde al interior de los restaurantes por cuenta del distanciamiento que imponen los protocolos. Si usted forza a un restaurante a que solo atienda en la calle, en un espacio donde no hay cómo controlar los riesgos de contagio, simplemente el criterio es que porque hay mejor circulación de aire, hay menos riesgo. Para nosotros el riesgo no es tan controlable en espacios que no son nuestros, porque es que vamos a atender en,
en mesas que no son nuestras. Y si de pronto se diera la oportunidad de decirnos, no, pues puede sacar la mesa al frente de su negocio, eso sin poder atender dentro no es sostenible para un restaurante. Entonces esperamos que de verdad el estudio concienzudo del distrito haya tenido en cuenta las recurrentes sugerencias que con todo respeto. El contagio y su velocidad, los formales estamos pagando unos platos rotos que no hemos quebrado. Pues, doctor Gómez, usted tiene razón. En las esquinas de Bogotá y de otras ciudades, porque nos escuchan en todo el país, pues hay ventas ambulantes de comida. Hay sitios de venta de empanadas, hay sitios para consumo de tinto, hay sitios que no son controlables, que entendemos que todos tenemos la necesidad de salir a conseguir el sustento diario, pero es mucho menos controlable esa informalidad que la formalidad de un restaurante. Por ejemplo, en Ibagué, digamos, ya hay unos pilotos de reapertura de restaurantes y me inquieta algo y me preocupa mucho, y se lo digo de corazón, y es que están reabiertos, pero la gente no está yendo. O sea, la disminución en la cantidad de gente que va, pues es muy alta, muy alta. La gente está temerosa. Por eso yo quiero que usted nos cuente y nos pongamos en posición. En un restaurante, en cualquier sitio, y no quiero hablar ni de la zona T, ni de la zona G, ni del parque de la 93. Quiero hablar de cualquier sitio, de un restaurante que vende comida casera y que a mí me encanta, por ejemplo, en la Floresta al lado de Caracol, o del que vende bandeja paisa. Tantos sitios. ¿Cuál es el protocolo? Yo quiero mañana sentirme tranquilo yendo a un restaurante y lo quieren sentir los oyentes. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, ante todo, es muy importante entender que son dos ambientes a cuidar. El ambiente de la cocina y el ambiente del cliente. Una de las dificultades que tienen esos pequeños negocios es que lo que llamamos técnicamente inocuidad de alimentos no observa un rigor como si lo pueden observar los negocios formales. Entonces, aquí hay que tener una cultura de lavado de manos, hay que tener una cultura en donde no se reutilicen utensilios de cocina ni de limpieza, hay que implementar unas rutinas de asepsia permanentes y los trabajadores deben adoptar unas medidas de seguridad de cuidado propio para poder reducir el riesgo al máximo. Ahora, estamos hablando de negocios que no tienen mucha capacidad en su interior, es decir, podemos imaginarnos una venta de almuerzos que tenga 5 mesas. Si los protocolos le exigen que tienen que mantener una distancia de 2 metros entre uno y otro, pues va a ser imposible que el negocio funcione. Entonces, por eso se incorporó en los protocolos de bioseguridad que en aquellos lugares donde no fuera posible ese distanciamiento físico, debíamos reforzar el autocuidado. Y esto implica que toda persona que vaya a entrar a un sitio de estos pueda llevar su tapabocas, contar con gel antibacterial al ingreso, tomar los datos. Mire, de todos los cuidados, el más importante es registrar los datos del cliente, y el cliente debe tener claro que la ley solamente autoriza el uso de esos datos para precisamente hacer lo que el doctor Hernández sugería, que si se llegan a detectar determinado velocidad de contagio, los restaurantes pueden ayudar con la trazabilidad de quienes lo visitaron para ver quiénes están contagiados y así ayudar a detectar focos. La data es muy importante. Estos negocios se van a tener que acostumbrar a registrar los datos básicos de sus clientes. Y prácticas muy importantes como si el cliente no tiene dónde guardar el tapabocas, ofrecerle una bolsita para que lo guarde mientras come. Tratar de que no quede confrontado con otra persona, si estamos hablando de una mesa de 4
ojalá máximo asistan dos personas para que queden diagonales en la mesa, y por supuesto, cuando desocupen la mesa, inmediatamente entrar a limpiar superficies. Es decir, tenemos que adoptar una cultura de higiene y limpieza estricta, y por eso nosotros clamamos que nos den la oportunidad de abrir, porque los negocios formales que tienen esa capacidad de activar pilotos bien hechos,